Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Vamos a terminar el último desafío, o vamos a intentarlo, más que sea, ¿vale? Hot Potato. El último de todos, diría que uno de los más complicados, si no el que más. Es que, si no el que más difícil de todos, de los que más, ¿vale? Sal de ahí, bobo. Hombre, si conseguimos una inmunidad a bombas, ganamos la partida. O sea, Pyromaniac, por ejemplo, ya está, win. ¿Te imaginas conseguir Pyromaniac? Me partiría de risa, tío. Me haría mucha gracia conseguir Pyromaniac. A ver, que este desafío... Me cago en Satanás. Consiste también un poco en timear, ¿no? Y tirarlo, pues, cuando vaya a reventar. Mira, voy a reiniciar porque me acaban de pegar muchísimo. Aunque tuve que haber mirado antes qué había en la... En el tesoro, tío. Uno, dos, ultraviolento. Vale, a ver si me encuentro alguna sala secreta. Lo dudo, ¿no? Vale, ni nada. ¿Aquí? Tampoco. Aquí sí. Un Magic Mushroom que no me vale para nada, quizá. Nada. Nada. Por Dios. Revienta, bobo. ¿Vale? Uf, te digo que este desafío no me gusta, gente. Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar mal. Vale, buena. Lo único bueno que, claro, tienes... Entre comillas... Bueno, entre comillas no, tienes bombas infinitas, ¿sabes? Otra cosa mala, no puedes tener vida roja. Eso lo detesto profundamente. El no poder tener vida roja en este desafío a mí me parece un error. Pero bueno, es el personaje, ¿sabes? ¡Joder! ¿Alguna más? Gracias. Ah, ese cofre de mamá... O sea, el cofre de mamá, la llave de mamá, estaría de puta madre, el corazón de alma también. Porque realmente no sé cómo hacerme este desafío. O sea, me refiero, ¿tiene algún truco este desafío? Yo diría que no, ¿no? A ver, revienta, bobo. Ahí está. Y revienta esto también. Vale, vale. A ver, puedo quedarme aquí. Y que él se encargue, ¿vale? Me monto aquí en la silla como un pro. ¡Puma! Velocidad de ataque. ¿Te lo puedes creer? Velocidad de ataque, ¿para qué quiero yo eso? Hay que llegar hasta Satán, tío. Es muy complicado. A ver, voy a reiniciar. No puedo llevarme velocidad de ataque en el primer piso. O sea, no puedo. O sea, es totalmente useless. Their options me gusta, ¿vale? Bastante. Joder, macho, ¿quieren dejar de salir arañitas? Por favor. O sea, esto me gusta, ¿vale? A ver si me sale algún trinket o dinero o algo que valga la pena también, ¿sabes? De eso. Vale. Un modificador de bomba tampoco estaría mal, ¿eh? Joder.
ok. Pero te juro que conseguir Pyromaniac sería increíble, tío. Sería, vamos, God. Lo malo es que Pyromaniac no me curaría, porque no tengo vida roja, así que yo creo que cualquier tipo de invulnerabilidad, bombas, Ghost Hat o algo de esto. Blood Clot, es que no me vale esto tampoco, tío. A ver, biblioteca. Options. Fuego azul estaría bien, porque podemos disparar nosotros también. La vela azul no estaría mal. Y options. Options estaría muy bien. Ahí va. ¿Por qué se ha bugueado? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de acontecer? Pues a ver, necesito dos llaves. Vale, puedo abrir esto sin pincharme, ¿verdad? Lo tiro ahí. Vale. Esto no me vale de nada. ¡Toma, triple shit! ¿Puede haber una sala secreta aquí? La super secreta estará aquí, ¿no? ¿No? Vale. Otra llave, fantástico. Tampoco está aquí. La ultra secreta, ¿de cojones está, tío? Me encantaría llevarme la vela, tío. Es que sería Dios la vela. Libro de las revelaciones. A ver, tenemos Book of Shadows, que está muy bien. Libro de los muertos. Monster Manual. Bookworm, no vale nada esto tampoco. Esto sí. Esto no vale la pena, ¿eh? Esto es muy bueno. Vale, pero ¿dónde coño está? Uf, me encantaría llevarme options. O la vela azul, te lo juro. Gente, la sala super secreta, ¿dónde diablos está? Si aquí no está. Aquí tampoco. Dinerito. Y en ninguna de estas está tampoco. Aquí no puede estar. Tiene que estar aquí abajo. Excusez-moi, ¿dónde está la super secreta? Ahí no va a estar, ¿sabes? Ahí no puede estar. Tampoco. Aquí no puede estar. ¿Dónde está la super secreta? ¿What? No lo sé. Y antes de volverme loco, pues... Buah, qué difícil va a ser esto. Vale. Vale. Tío. Toma. Tonto. Toma, tonto.
Vale, la super secreta. Me quedo rayado de la super secreta. Porque las de arriba no puede estar, porque es pincho, tienda y biblioteca. No puede estar en salas especiales, ¿no? Luego izquierda, ni abajo, ni derecha. ¿No hay sala super secreta? ¿Será que no hay? Vale, piso 2. Yo me quedo aquí. Vale, maravilloso. Dinerito cuando recibamos daño, perfecto. Tears down, me da igual. No creo que haya nada. Aquí tampoco. Una pena. Las bragas de mamá. La polaroid no la quiero. ¡Eh! Es que si tan solo ese cubo de carne girase a mi alrededor y no alrededor de la bomba, podríamos utilizarlo bastante, tío. Vale. Hombre, si me sale un Super Meat Boy, ¿sabes? Como el libro de las revelaciones. Podemos triunfar bastante, Sería una sacada, un Super Meat Boy. Tengo llaves. Sería una sacadita, tío. ¿Puedo estar aquí? Bien, así puedo entrar a la tienda de gratis. 1, 2, ultraviolento. 1. Crawl space. Vale, este desafío me lo voy a tomar con calma también, ¿vale? Crawl space. Sí, señor. Chicos, me lo tengo que tomar absolutamente con calma, ¿vale? Broken Ankh. Pues no lo quiero, la verdad. Bueno, espérate. Sí que lo quiero, sí. Porque me permite resucitar como Blue Baby. Me cago en tu puta madre. Cógelo. Vale. Me permite resucitar como Blue Baby. Y quizás desaparezca ya el tema este de la bomba. ¿Qué es ese frasco? ¿Es uno de los ítems nuevos? O sea, del mod de Repented. That's twice. La suerte reduce la puntería y me aumenta la suerte un punto, creo. Sumo de papá. O sea, alcohol, vamos. Esta batería me la voy a llevar, ¿vale? El sumo de papá. Tengo unas ganas de mostraros bien ese mod, los objetos y demás. Tiene cosas muy chulas, Cuidado. Voy a quedarme aquí y que vayan a por él tarde o temprano, Mira, sala súper secreta. ¿Dónde coño estaban al otro piso? De verdad, no tengo ni idea. Qué pesadilla los enemigos que se mueven así. Muérete. Vale, uno menos. Gracias. Debería reventar aquí la máquina de donación. Eso es lo primero. Vale. Y a este chiquitín podemos darle algo de pasta. Pues con algo de suerte me da algo guay. Vale. Uno de vida tampoco es para tanto, pero... Otro objeto de mamá. Bueno, sacaré el cuchillo.
Ahí no voy a entrar, ¿vale? Voy a por ángeles. Y pinchos no entramos. El otro tampoco. Las dos salas secretas sí. La tienda. Nos vamos. Nos vamos. Me habría gustado que me saliese un jinete, ¿vale? Para sacar Super Meat Boy. Creo que lo más complicado de este desafío es la vida, o sea, tener suficiente vida, y luego a partir de útero que te hagan uno entero de daño. Eso me da igual. ¡No! Uf, no sé para qué lo he cogido, tío. Mierda. Dios, qué fácil tiene que ser este desafío con Pyromaniac o Ghost Hat o algo de esto, ¿eh? Tiene que ser tan sencillo. ¡No! Tiene que haber activado el libro de las revelaciones. Oh, antes de entrar al boss. Liada, tío, liada. Bueno, no importa. Bueno, no importa, no, porque... Primera consolación que me vas a dar. Tier delay, no me interesa lo más mínimo, ¿sabes? Y quiero esto. Ahora, libro de revelaciones. Tiene que haberlo activado antes, tío. Lástima que lo tiene él, pero bueno. Esmurféatelo, esmurféatelo. Esto va a ser una putada, ¿eh? Esto va a ser chungo de pelotas. ¿Quién me mandará a mí a hacer esto, tío? Vale, está muerto. ¿Quién me mandará a mí? He perdido dos corazones. Bueno, da igual, tengo el libro de las revelaciones. Creo que es worth it para así sacar más... más pactos con los ángeles. Un niño de baterías me vendría bien, ¿eh? Un Vegar de baterías. Sería cojonudo, tío. Por cierto, ¿la explosión escala con mi daño? Sí, ¿no? Creo que sí. Pero no estoy nada seguro. Ahí, tontos, tontos. The Sun, me gusta. Debería guardarla incluso para útero, ¿sabes? Para ir directos. Y no tener que estar perdiendo mucho tiempo. Aunque también te digo, teniendo libro de revelaciones, puedes temarte todo el tiempo que quieras. O deberías. Lo siento, pero voy a tomarme todo el tiempo del mundo, chicos, buscando... cualquier tipo de min-max, ¿vale? En este caso, un Magic Mushroom. Vale, no hay nada. Sala secreta también debería estarla buscando y no la estoy buscando. Vámonos. Suelta. Ultraviolento. Objeto gratis en la tienda. Cógelo. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo, bro. Por Dios. Vale. Uff. 1x85 de daño en las bombas. Dime, por favor, que escala. Creo que no, ¿no? Son mis bombas las que creo que... A ver.
Creo que no, ¿eh? No tiene mucha pinta. Creo que son las que yo pongo. Bueno, las utilizaré contra Satán y contra lo que haga falta, ¿eh? Ahí no puede estar la sala secreta. Pero aquí podemos entrar tú y yo, amiguito mío. Espérate. Tira para adentro. Vámonos. Más vida. Me haría falta algo. Algún objeto de batería para cargarlo más rápido, ¿sabes? Eso estaría increíble. ¿What? ¿No me ha hecho daño? ¿Qué ha pasado? El Skullback estaría genial. Sí, me lo llevo. Doble activa, ¿eh? Esto lo vamos a coger. Esto lo vamos a coger, esto también. Podría utilizar Keriot. Ah, se hace inmortal el bobo ese. Bueno. Bueno. ¿Qué hay aquí? Cofre dorado. Bueno. Paso, tío. Va a ser un coñazo. Me encantaría, de verdad, evolucionar el cubo de carne. Es que sería la polla, ¿eh? Evolucionar el cubo de carne y sacar un Meat Boy sería impresionante. A ver si me acuerdo, ¿eh? Lo utilizo bien. Tenemos toda la vida ya. Y hemos matado al ángel más feo. Así que queda el ángel pocho. Oye, estoy grabando, tengo audio. Vale, es que estamos yendo bastante bien, tío. Imagínate hacerte un buen desafío, pasártelo y luego ver que no estás grabando, no tienes audio. Me pego un tiro en los cojones, ¿sabes? Lo bueno es que al tirarlo, hago daño del cubo de carne, hago daño... qué rico. Hago daño del cubo de carne, hago daño de la espada. Y también de la explosión, ¿sabes? Vale, vamos a entrar aquí. Joder, cuántos corazones, ¿no? Vale, deja eso ahí. Activamos esto para sacar el boss. O sea, para aumentar las probabilidades de que haya un boss. De jinete, quiero decir. Y aquí... A ver, a este le puedo dar todas las bombas que quiera. ¿Te imaginas que al explotar saque lágrimas? ¡Oh! ¡Yes! Esto va muy bien, esto no puedo perderlo, ¿eh? Si pierdo esto... Chicos, si pierdo esto, de verdad, ¿eh? Vale, soy retrasado mental. Ok. A ver, puedo perderlo, ¿eh? Pero cuidado. Herier. No empieces a recibir daño de gratis o me cago en tu puta madre. Espérate, que hay un corazón aquí. Ahí está. Entonces, quizá la explosión también aumenta, ¿no? La explosión que cogimos antes. O sea, la explosión, el Mega Blast, o como se llame, Mega Bomb, también le afectará, ¿no? Porque se afecta las bombas de lágrimas. También afectará a ese. Digo yo. Estoy buscando crawl spaces. Crawl spaces. ¿Aquí? ¿No? ¿Y aquí? ¿No? Vale. Aquí tampoco, aquí tampoco.
¿Aquí? No, vale. ¿Y aquí? Ahí está. Correctísimo. Dame bombas tóxicas. Oh, ¿te imaginas? Triunfamos. ¿Esto qué es? Ve hacia arriba. ¿Esto qué era? The Hermit. Ah, voy a comérmela. Me llevo de Sun. Me llegan las bombas tóxicas. Menuda triunfada, tío. ¿Esto qué es? Uff, qué bueno, papá. 48 horas de energía. Bien, tenemos 3 corazones y me los quitan. Oh, 4 más. A ver, los soul. Los soul no vale. Los soul no vale. Los soul no funciona aquí, ¿eh? Los soul aquí no funciona. Se va a morir instantáneo cada vez que aparezca, porque se muere con la explosión, ¿sabes? Voy a activar esto. ¿Por qué no? Otro 48 horas de energía. Uf, esto me lo puedo llevar conmigo, ¿eh? Es que... esto es de Kariot. El 48 horas de energía son 3 corazones. Mira, coge esto. Ya está. Sí, me lo voy a llevar conmigo. Son 3 corazones, tío. Eso es muy bueno. Vale, fantástico. Hive Mind no me vale de nada, pero el regalo sí. Si me sale el ángel, ese regalo puede ser una cosa muy OP. Vale, he gastado dinero sin querer. A ver, si me sobra el dinero ahora, por algún casual, me compro el Hive Mind, ¿vale? Que si me salen lágrimas, perdón, yo qué sé, Guppy o cualquier cosa, me vendría guay, ¿sabes? ¿Sala ultra secreta? Maravilloso. Uf. Vale. ¡Oh, pestilencia! ¡Bien! Otro cubito de carne. Nunca he estado más feliz de conseguir un cubo de carne. Perfecto. Y con él podemos disparar, ¿eh? Ahora podemos disparar. Pocho, pero podemos disparar. Está yendo muy bien este episodio. Está yendo muy bien. Lo difícil va a ser a partir de útero, ¿eh? A partir de útero sí que va a ser complicado. Vale, voy a activar esto. Para activar la probabilidad de que salga un jinete. Es que no puedes. No puedes protegerlo bajo ningún concepto, es imposible. Toma. Uno, dos, ultraviolento. Uno. Ole. Nice. Oh. Esto hay que abrirlo, por supuesto. No. Un poco pocho esto, ¿eh? Faith up. No, voy a llevarme esto. Que este invoca a un aliado.
¿Y esto qué le da Spoon Bender a mis compañeros? Escucha, el de Spoon Bender no está nada mal, ¿eh? Nah, prefiero el hueso. Prefiero el hueso. Toma, muy bueno. ¿Y esto qué es? ¿Cuál es la energía, es verdad? Puedo quedarme aquí, ¿no? Que se vaya encargando él. Poco a poco. Si no les doy con la explosión, les doy con los con las lágrimas. Qué feliz soy. Está yendo muy bien esta run. Vale. ¿Ya? Joder, todavía. Ahí va. Liada. Si es speed down me da igual, ¿no? Sí. ¡Ey, mi píldora! Aquí. Nice. ¡Ey, un chiquitín! Poquita marcada, maravilloso. Buena header. Ah, por favor. ¿Sí puedo qué? Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Es que me distraigo, te lo juro. Speed down no. Vale, ¿la píldora? No sé qué estoy haciendo de repente. De repente me he vuelto gilipollas. Uf. Vale, esto para que escalen las lágrimas. Y esa mama mega me gusta bastante, ¿eh? Esa mama mega me gusta. Va, suéltalo. Roca marcada, acabo de verla, ¿eh? Vale. Rompe aquí. ¡Ojo! ¡Let's go! Estamos a tope. Bueno, está bien. Esa mama mega me lo quiero llevar, tío. Bien, otro cubo de carne. De putísima madre, gente. Y aquí tenemos una roca marcada, ¿eh? Por si la cosa se pone fea aquí dentro. Uff, suéltalo. Breath of Life es una mierda gigantesca como no he visto yo nunca, tío. Qué asco de ítem, ¿eh? Bueno, para empezar, no sé ni cómo funciona. ¿Vale? Breath of Life. Creo que lo pulsas y te vas volviendo como inmortal. Pero si lo pulsas mucho, te mueres. Es una cosa muy rara, tío. Es una asquerosidad de objeto. Vale, moneditas. Necesito buscar la forma de llevarme Mama Mega, ¿vale? Que Mama Mega puede carrilearnos un piso. No, me va a dar. Mama Mega puede carrilearnos un piso, tío. Tengo la super secreta, me falta la secreta. Que puede ser... Aquí no, ¿no? Ni de coña, porque está el boss. Imposible. ¿Aquí? Nope. Ahí tampoco creo que esté.
Vale. Moneditas. Me faltan 4 monedas. Como sea, me las quiero, las quiero conseguir. Bien, faltan 3. Un crawl space no estaría mal, ¿eh? Tenemos el Serafín disparando y el Meat Boy. Bueno, el Meat Boy ataca... ataca melee, ¿no? Perfecto, tenemos Mama Mega. Es lo que quería. Porque Mama Mega nos carrilea un piso seguro. El primero de útero seguro que nos lo carrilea. Vale, fantástico. Joder, tío. Del regalo y me das Breath of Life. Joder. Dan ganas de llorar, te lo digo. ¿Por qué me ha dado? Está súper alejado de mí. Voy a por mi mamá mega bonita. No, aquí no es. Así. Fantástico. Está haciendo muy bien la run, ¿eh? Vete a la mierda, hombre. Está saliendo muy bien la run, tío. Con calma, tío. Con calma, con calma, con calma. Vale. Adiós de Soul. Un placer. Crawl space. Hay que buscarlo, ¿eh? Vale. O sea, hay que intentarlo, más que sea. Vale, dinerillo. Mira la legión que tengo. El Eraser no me vale para nada. El borrador no lo quiero para nada. Vale, boss, perfecto. Este es mamá, ¿eh? Este boss es mamá. Están reventando, no sé ni de dónde me vienen. No voy a disparar con el Serafín, coño, que no estoy disparando. No, no sé dónde. Te juro que no sé dónde me vienen. Estoy recibiendo hostias y no sé dónde vienen, tío. Vale, el negativo. Tres corazones de alma. Vale. Triple shot, nah. Bueno, la cabeza de huevo estaba muy bien, eh. La cabeza de huevete esa estaba muy, pero que muy bien. Nos la podríamos haber llevado, ¿eh? Pero tener que hacer la voz rush. Ni de coña, tíos. Adiós de Soul. ¿Tú sabes el daño que hacemos con las lágrimas ahora? Tenemos 10 de daño. Las lágrimas hacen un cristo, ¿eh? Lo que cuidado ahora, que ahora comemos un daño entero, ¿eh? Un corazón entero, cuidado. Uno, dos. Ultraviolento. Uno, dos. Vale.
Vale, quédate por allí. Que tengo que sacar dinero de aquí. Dame algo, tío. Dame la brújula. Un poco mierda, pero bueno. Un poco bastante mierda. Qué mal he tirado eso, por Dios. No. Joder, pero ¿cómo me dan? No me entero. Vale, fuera. ¡Ay, por Dios! ¿Esto qué es? The Lovers, no me vale de nada. Más se ve un corazón de alma de una piedra. Worth it. Vale, maravilloso. Buena, Herier. Uff, qué rico. Oh, el último cubo de carne. Qué absoluta maravilla. Vale, ahora toca simplemente aguantar, eh. Ah, no, me da el pony. A ver, el pony no está nada mal. El pony es la leche, ¿eh? Pero ¿quién tira el pony? Ah, no, ni siquiera puedo usarlo. Porque lo lleva... La madre que te parió. Vale, vámonos de aquí. Voy a tirar el Mamameca aquí, no en Satán, ¿vale? Vale. ¿Me hace una gracia? ...48 hours energy. ¿Qué me ha hecho daño? Ah, habrán disparado estos cabrones, ¿no? Ese es el Meat Boy completo, ¿verdad? Escúchame, hemos tenido mucha suerte con los ítems en esta run. Mucha, mucha suerte. Sin necesidad de invulnerabilidad a las bombas ni nada, ¿eh? Simplemente con suerte. Un crawl space, qué maravilla. Buena, Herier. A ver qué hay aquí. Un mercado negro, tío. Podemos pasar esto sin necesidad de pelear, ¿no? La batería negra. Un pelapatatas. Espérate, hay que llevarse la batería negra. Batería negra. Es hora de hacer esto. Pum. Activamos. ¿Qué has hecho, desgraciado? ¿Qué has hecho, desgraciado? ¿Has cogido eso? La madre que te parió. Me quería llevar el pelapatatas. Esta es la bomba de daño, no la quiero, la verdad. Voy hacia arriba. De Lovers no me vale para nada. Ojalá poder activarle, ¿sabes? Bueno, el detonador no está tan mal, cuidado, eh. A ver, si voy para acá, supongo que llego a Satán, ¿no? Sin necesidad de pelar con el corazón. ¡Qué suerte! Aunque bueno, pierdo la probabilidad de pacto. Podría haber hecho el corazón simplemente para el pacto, ¿sabes? Pero me la suda, tío. ¡Qué bien funciona, Meat Boy! ¡Te quiero! Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Lo hacemos? Bueno, ya que estamos. Coño, me ha explotado en la mano, soy imbécil. Roca marcada, acabo de verla, ¿eh? Aquí. Rico.
Hostias. ¿Cómo voy a hacer esto? Vale, ahora. Doble corazón. Sí, señor. Mira el midboy, mira el midboy. ¡Yuhu! No tengo que hacer nada. Dejo que mi equipo haga el resto. Dejo que ellos lo hagan todo. El sub da whoop. Me lo va a llevar, fíjate. Muere. Cargamos mejor el Revelation, ¿no? Sí, vamos a cargarlo. Y así entro full de vida, tío. No sabemos qué pueda pasar, ¿sabes? Paga marcada, bien. Joder, gel, no lo vi, te lo juro. No vi la puta bomba, os lo juro, no la vi. Es que además el Meat Boy va con el Forgotten, ¿sabes? Por lo cual lo tiro hacia los enemigos. Oh, jeje. Vale, vámonos. Vale, dispara, 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 dispara. ¡Ah! Que lo dispara el otro, es verdad. Uf, lo que pega, ¿no? Estoy disparando con el chiquitín, ¿eh? O sea, con el serafín estoy disparando también. ¡Listo! Dame puto trofeo. De Carriot invertida. Gente, hemos terminado todos los desafíos. Todos los desafíos completados. Soy feliz. Soy feliz. Terminado todos los desafíos. Qué bien, soy feliz. Hemos tenido mucha suerte en esta run, muchísima. Carvateri con Revelations y con el libro de las revelaciones hemos sacado el Meat Boy, que nos ha ayudado mucho. La espada, el cubo de carne, que ha hecho mucho daño también. O sea, ha estado de puta madre, tío. Espero que os haya gustado porque ha sido impresionante. Dejad una buena suscripción, una buena campanición, una buena comentación y una buena liqueación, ¿vale? Que ayuda mucho, son gratis y ayudan bastante el canal. Y venid a mi canal de Twitch, ¿vale? Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.